Sí, lamentablemente hoy a la madrugada la causa del fuerte viento nos rompió varias vidrieras, ¿no? Acá en Independencia y Rivadavia sobre todo fue donde más se sintió el rigor del viento. ¿A qué hora sucedió esto? Aproximadamente a las 5 de la mañana recibo el llamado de la central de alarmas que se había producido una rotura de uno de los vidrios y bueno, a partir de ese momento vengo, concurro. Y bueno, me encuentro con este panorama que en un principio eran dos vidrieras y después a la media hora sigue soplando muy fuerte el viento en bolsa y nos arranca a las otras cinco restantes, ¿no? Cuando yo llego estaba un móvil de la policía y el móvil de la central de alarmas y no pasó nada de robo, nada más. Fueron solamente la rotura y por causa del viento, ¿no? Del temporal. Hace un par de años se rompieron un vidrio, pero no de la magnitud de esta vez, ¿sí? Y bueno, lamentar eso, la rotura y bueno, un poco de humedad y un poco de agua en las vidrieras, pero nada más que eso. ¿Usted fue testigo de cómo soplaba el viento a esa hora? Sí, impresionante, daba miedo y las ráfagas eran impresionantes. No sé cuántos los kilómetros, pero nunca, yo no, desde que estoy en Mar del Plata nunca había visto esto.